Bueno, no sé vosotros, pero yo llevo desde que ha salido este nuevo modo de juego sin parar de jugar. O sea, tengo un montón de partidas que vais a flipar, la verdad. Y bueno, enseguida resumiré, pero antes aquí os dejo una partida con Iron Man. En este momento yo pensaba que solamente se puede utilizar, digamos que un único objeto de superhéroe, y estaba utilizando pues el este Iron Man. Realmente también os digo que con esto, más que de sobra. O sea, ha sido una partida de malitos locos, y eso que la mitad de la partida me la he pasado pues andando de un lado para otro y diciendo pues oye, que al fin y al cabo en este modo de juego es bastante, bastante fácil ganar siendo Thanos. Más que nada porque es muy sencillo y al fin y al cabo, según en cada momento, pues es muy fácil coger las gemas, y al principio es que te regalan directamente las gemillas. Pero bueno, no me lío más, os dejo con esta pedazo de partida. Apoyad, dejar un buen me gusta y ¡dentro vídeo! Por mucho que lleves, chicos, si me pongo a coger armas, en plan muchas armas distintas, sí, en caso de que se pudiese, vaya, no gano nada. Es decir, pierdo todo el tiempo del principio, que es cuando más fácil es matar a la gente, porque no están chetados, ¿sabéis? Aunque yo coja y vaya con el escudo y todo lo de esto. Ostras, la primera vez que me toca esto, a ver cómo funciona. Saltar, dejar de flotar, el aire potenciado, disparar el tiro. Vale, pues bastante guay, ¿no? Por lo menos nos movemos rápido, que es algo importante en este modo. Bueno, rápido. A ver, si hago así. Subir. Ah, vale, y te caes para abajo. No te mueves muy rápido, con este, la verdad. Vale, atentos donde estoy marcando, ¿eh? Primera gema va a caer aquí. Puedes llevar hasta tres armas. ¿Puedes llevar hasta tres armas? Es que no quiero perder el tiempo. Y si me pongo a coger tres armas, chicos, el tiempo que puedo tardar en coger tres armas no es poco, ¿eh? Mira dónde ha caído. En el borde. Es decir, la primera gema ya no la podemos coger nosotros. O sea, es imposible. O sea, no. Si la no puedes cogerla, vaya. Y aparte, cuando morimos, aparecemos aquí, abajo del todo. Se pueden coger varias armas, ya, chicos, pero que es lo que os digo. Que ¿cuánto tiempo creéis que pierda cogiendo armas? Si es que no me da tiempo de disparar más de una. O sea, no es cuestión de las armas que tienes, es cuestión de que cada vez los enemigos estén más fuertes y no da tiempo a matarles, porque la cuarta y la quinta gema cae a la vez. O sea, que he jugado 7 partidas y en las 7 ha ganado el bando de los mismos. Entonces es un poco... bueno, un poco no, es súper random. La segunda gema les cae al lado siempre, en plan ahí al lado. Luego la cuarta y la quinta gema, la tercera cae un poco más en el medio, y el resto ya pues... Está rotísimo. Pero qué locura es esta, pero si está rotísimo. Ahora quiero hacerlo 45, pero ostras. Ostras, Pues venga, va, se viene la siguiente gema. Hay que ir rápido. Estoy flipando con que tengo todo apuntado, macho. Solo sale el cofre. No, la gema roja no, tío. Se la van a regalar además. Se nos complica, la partida. La gema roja hace que tengan el doble de vida, tanto Thanos como todos los soldados. Ellos están todos allí ya. Qué absurdo, de verdad, qué absurdo. Ojo. Tío, que no me deja bajar. Tío, que no me deja bajar. Gracias. Vámonos. Ya capturó la gema roja. Es decir, ahora tienen el doble de vida los rivales. Bueno, Thanos y los rivales. Si es que de absurdo ahora. Si es que si quito 45, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Este pico lo hemos comprado en la tienda, chicos. Y sí, el personaje tiene dos estilos. Tiene el estilo rubio y el estilo pelirrojo. Pero eso, mirad dónde aparezco yo y mirad dónde... La siguiente gema aparecerá como por aquí. Es decir, la primera aparece en una esquina. Bueno, para ellos. La siguiente un poco más cerca, la siguiente un poco por aquí. Pero es que si va Thanos a cogerla, no se le puede matar a Thanos en 5 segundos. Es decir, aunque se ponga a cogerla sin nada, es súper difícil matarle. Entonces, eso es lo raro, vaya. Eso es lo que yo digo, que está mal planeado. Pero bueno, intuyo que lo cambiarán. Claro, cambiarán, vaya. Que no es normal. Decidme cuántas partidas habéis jugado y en cuántas han ganado cada equipo. Es decir, he jugado 3 partidas y han ganado 3 los Avengers y 3 no sé quién.
matado a Thanos, pero Thanos solo cuenta como uno, Mira, la siguiente gema que hay aquí. Ojo, en el medio. Justo en el medio, ¿vale? Pues hay que defenderla. Yo, por ejemplo, no la puedo defender. O sea, no la puedo defender con este muñeco, la verdad, porque no. Vamos, vamos, 45. Vale. Tiene todo el mundo la manía de construir, pero si construyes es peor. Pero yo no. Porque bien por el aire, bien por el aire. Si lo quieres esperar porque ellos se cuelan. Traes más de un tío dentro y no te das cuenta de que te está robando. Creo que lo mejor es meterse aquí a dar tortas. Sobre todo el del hacha, que no para disparar con el hacha y ya está. A ver, Thanos. Vale, ¿ah, este es Thanos? Pues madre mía, Thanos, ¿cómo estás pillando, eh? Ah, no, no, Thanos. Digo, ¿cómo estás pillando, macho, Thanos? Por ejemplo, es verdad, hasta que no cojas, o sea, pueden haber dos gemas a la vez. Como tiene más vida ahora, Thanos está pillando. Lo que hay que mirar es que se acerquen. La verdad es que con este arma, bueno, todos los Vengadores tienen armas súper buenas, la verdad. Vale, está aquí pillando como vamos. Muerto Thanos. Este que va a salir también. 45, 45 está. Bueno, madre mía, cómo pillan con esto, eh. Esto hace daño como un desgraciado. Vale. Es una locura esto, macho. Es que está rotísimo. Que mirad, llevamos 12 kills. Pues se quiere volar, se quiere volar. Lo matan, lo matan. Muerto. Se está haciendo súper bien, Uy, Thanos. Vamos a empezar a pegar a Thanos en realidad. Vamos a pegar también a este chaval. Lo han matado. Pues lo que tiene que hacer Thanos es meterse y pillar la gema del mismo, porque no lo podemos matar. 5 segundos. ¿Sabéis? A Thanos no le puedo matar en 5 segundos. Ah, que han pillado. Claro, que no paran de caer gemas. Es decir, han caído todas las gemas. En el claro, alguna acabarán cogiendo. Es decir, a lo mejor se encastan de la verde y van al azul que la tienen al lado. De hecho, caen encima del azul. Si nosotros caemos aquí, ellos están cayendo aquí. Es decir, todo mundo está en el azul de los enemigos. Esto es que mal pensado esto, ¿no? Creo yo. Vamos allá. A ver si pillamos a alguno. Vale, Thanos ha regresado. Si consiguiese defender yo solo esto, sería la leche, pero no tengo el muñeco para defender nada. Yo creo que ni siquiera estos, como ha cogido la esta, yo creo que ni siquiera puedo matar a estos, O sea, un tío de 0 a 100 no, no lo puedo matar yo. En 5 segundos. Lo que puedo hacer es bobear y molestar aquí y hacerles perder el tiempo, pero no puedo hacer mucho más. Está bien que vuele, la verdad. Lo malo es que yo vuelo y tengo todo apuntado. Ahí está, la han cogido ya, tío. Es que en 5 segundos yo no me puedo disparar, Solo en 5 segundos de coger la gema. Y claro, yo no tengo. Mi DPS no es de 5, no hace daño en 5 segundos. Madre mía, qué reventada, tío. Hay que matar a. No sé cuánto, hay que matar a los 100. Y llevamos. Llevo 28 kills. O sea, esto está siendo una locura. Ha capturado el protege la última gema del infinito a toda costa. ¿Ves? Es que si les ponen 500 gemas, tío. Vale, lo bueno, y por lo que igual estamos sobreviviendo más. Lo suyo es que no entretanos ahí, vaya. Vamos a disparar. Matar a estos dos. Matar a estos ratones. Vamos. Vámonos.
Igual es bueno ir con más Iron Man si no llevar a la Capitana de América. Es decir, aquí tiene que haber un también una de estas. Solo quedan 8, ¿eh? Ojo, ojo, que solo quedan 8. ¡Qué locura! Madre mía, Iron Man. Madre mía, Iron Man. Sobre todo que no cojan la gema. No cojan la gema. ¿La ha cogido la gema? No. No la coja Thanos, sobre todo. Este tío está muy tocado. Ahora me la quita. Está bien, está. Se ha comido tanto. Es que este tío. Ah, no. Va bien de vida. Tiene muchísima vida, su pavo, ¿eh? Vale. El enemigo está en las últimas. Ah, vale. Ya no reaparecen, chicos. Ya no reaparecen. Vale, no vamos a olvidarnos de Thanos. Vamos a matar primero a los demás. Ya no reaparecéis, chicos. Ya no reaparecéis. Crack de cracks. Muertitos. Queda uno ahí al fondo, queda otro ratón por aquí. Y a ver si pillamos. Dale, 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 dale. Dale, 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 que somos Iron Man. Somos Iron Man y de Iron Man no te escapa, solo queda uno, que debe ser Thanos. Nunca he visto un Thanos pillar tanto. Sí, sí, dispara, dispara. Estoy intentando coger la gema, A ver, cada kill se recupera la vida. Eso sí, porque tiene la gema tú. Creo que intentar coger. ¿La coja la roja? La última nos revienta, creo yo. Mira lo que está matando. Mira lo que está matando. Claro, es que cada kill se cura los escudos. Es decir, vaya, está blanco, ya va blanco, ya va blanco, ya va blanco. Aquí se me ha acabado. Se me ha acabado. Pues se ha cargado otro. Me acabo de matar a mí de un puño y teniendo 600 de vida. Madre mía, Thanos. Es de locos esto, Está llegando la gema de poder. Ah, la han roto y ha vuelto a aparecer. Es decir, como la coja, se hace a todos. Qué loco es esto, ¡Vámonos! ¡Lo he matado yo además! ¡Vámonos! ¡Qué buena! ¡Madre mía! Primera vez que lo consigo esto, ¡Ostras! Es súper complicado. Mirad el Thanos, lo chetao que estaba al final de la partida. O sea, ha sido de malitos locos. ¿Cuánto daño hemos hecho? 10.000 de daño a jugadores. Bueno, claro, en este modo, 26 kills. Nada mal, Nada mal, chicos. Pues muy bien.